so am I, still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Buenos días, tardes o noche, hoy les presentaré algunos detalles y curiosidades de Silent Hill 3. Sobre la mesa en el edificio en construcción, hay latas y botellas de cervezas de Heineken y Budweiser. En el centro comercial, se puede ver un afiche de Silent Hill 2, y otro que dice, The Revolt of Tyrnail, que hace referencia a un cómic japonés. En el almacén puede verse que una de las cajas dice, Drug Addiction, que quiere decir en español adicción a las drogas. En el edificio de oficinas del otro mundo hay un cadáver escondido, que está vestido con una túnica del culto de color gris. Todos los autos de Silent Hill tienen patente B, California. En el juego hay objetos que tienen las letras al revés, entre ellos el cuaderno de dibujos de Cheryl. Sobre una repisa está la foto de Alessa junto a una foto de Dahlia más joven. La revista en donde sale el artículo de Joseph se llama Silent Hill Times, sobre la esquina superior derecha se puede ver una foto de María. Los perros tienen una mitad de la cara demoníaca, y la otra mitad con un gesto más amigable sacando la lengua. Bueno, este video ha salido un poco corto, espero que les guste, chao, saludos y cuídense.